Muy buenos días, personas que nos miran a través de este medio de comunicación, redes sociales, personas de Tacisco, Huazacapán, Chiquimulía, San Juan Tecuaco, aldeas lejanas y cercanas. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en las instalaciones de Clínica Avicadi, no tratando la manera de expresar o de ofrecer siempre los servicios que Avicadi ofrece, sino tratar la manera de contar esta historia de nuestro amigo Sender, un adolescente de 14 años de edad que se encuentra aquí con su tía, que nos visitan de comunidad Las Brisas, aquí entre kilómetros antes de la faja aquí de Chiquimulía, Santa Rosa. Queremos contarles a todas las personas que nos miran a través de este medio social que queremos tocarle su corazón, queremos solicitar su ayuda, su apoyo. Queremos contarle que aproximadamente hace un mes nuestro amigo y paciente activo de ahora de Avicadi, lamentablemente por personas de mal corazón, personas asaltantes, sufrió una herida de proyectil de arma de fuego en la cual lamentablemente entró en su hombro y dañó su médula espinal en el área cervical en la parte alta, dejándole y ocasionándole una lesión de una paraplejía en la cual consiste pues que su cintura para abajo él está inmóvil. Hoy por hoy pues se nos acerca aquí en Clínica Avicadi. Clínica Avicadi, quiero contarles que pues se los está apoyando de una forma en la cual pues ellos vienen a terapia y no se les está pidiendo ningún donativo, ningún tipo de apoyo, pero las personas que lo traen, las personas que lo trasladan para acá, pues tienen que tener sus costos. Hay un costo de la familia de combustible, hay un costo de chofer, hay un costo de medicina, hay un costo de alimentación para ellos. Lamentablemente pues el Sender, él es una persona que no cuenta con familia más que con su tía, ¿verdad? Y hoy pues queremos hacerlo como parte de asociación y como personas que queremos buscarle un beneficio económico, un beneficio social para que ellos puedan obtener los fondos necesarios. Hoy pues gracias a través de Canal Multivisión estamos tocando a las personas de ustedes, a los corazones de ustedes, para que personas de que desean colaborar en esta, con esta familia, lo pueden hacer a través de Canal Multivisión, a través de Clínica Avicadi. No queremos fondos para Avicadi, no queremos fondos para el personal, para cubrir terapias, no, simplemente queremos apoyar a esta familia para comprar pañales, para comprar medicamentos, para tratarle el lo que es la sonda. Él necesita mucho tratamiento médico y yo creo que hoy pues es una buena oportunidad para tocar los corazones de ustedes y que se acerquen a Canal Multivisión o a Clínica Avicadi. Pueden escribirnos a la página de Avicadi a través de la página de Multivisión y pues Canal Multivisión nos va a hacer también el favor de colocar un cinteado en la cual va a aparecer el nombre y el dato más concreto y los números de teléfono de aquí la familia de Sender para que se puedan comunicar con ellos. Y hoy quiero pedirles de favor que nos apoyen, que le ayuden a Sender. Él es un niño donde tiene un futuro muy grande, un futuro donde lamentablemente por personas de mal corazón creo que están afectando la trascendencia, el camino que él tiene como joven. Sabemos que nosotros, gracias a Dios, pues nos podemos mover, podemos trabajar, podemos levantarnos, podemos ir y venir, y él ahorita no lo puede hacer. Yo creo que a través de las terapias, a través del tiempo y con la ayuda de Dios, él lo va a poder hacer, pero también necesitamos la ayuda de ustedes. Así que de antemano, muchas gracias, esperamos contar con su apoyo, que Dios me lo bendiga. Agradeciéndole al Señor y a las buenas personas, tocando corazones, pidiéndole una colaboración para mi sobrino, ya que el enemigo quiso quitarle la vida, pero el enemigo se quedó equivocado. Entonces, pidiendo colaboración y para que me puedan ayudar con lo que es necesario, lo que son para la medicina, para que eso, alimento y muchas cosas que tengo que comprarle para su sonda. Y agradeciéndole a ustedes su colaboración, y pueden mandar el dinero a la clínica Avicadi. Y gracias por su colaboración. Dios les bendiga desde ya. Muchas gracias.